En el último programa que hicimos antes del 28 de julio, antes de las elecciones en Venezuela, conversamos con Carlos Sánchez Berzaín y él explicó cuatro batallas que había que ganarle a Maduro para sacarlo del poder. Vamos por la tercera batalla y eso lo va a explicar hoy Carlos Sánchez Berzaín. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? De buenas noches, Patricia. Se trata de que en el marco de que Venezuela es una dictadura, además una dictadura parte y dependiente del sistema del socialismo del siglo XXI que está bajo mando de Cuba, donde el dogma es que el poder no se entrega y donde para mantenerse indefinida e impunemente en el poder han fabricado el sistema de dictadura electoralista en el que el pueblo vota pero no elige. El gran desafío que el pueblo de Venezuela eh, enfrenta es el de sacar a una dictadura por mecanismos pacíficos y por medio de la votación. Y esta, este, este, esta gran lucha, en la, el análisis que hicimos eh, un par de días antes del 28 de julio, tiene, eh, como tú has eh, descrito, cuatro etapas, cuatro batallas. La primera fue la de la campaña electoral, que... Eh, estuvo llena de trampas, llena de crímenes cometidos por la dictadura, que incumplió los acuerdos de Barbados, que desconoció el, eh, la elección de interna o primaria de la oposición, que inhabilitó a la gran ganadora de esa eh, elección primaria que sacó el 93%, María Corina Machado, que después inhabilitó a quien María Corina Machado puso el reemplazo, Corina Ioris, y que después eh, generó una cantidad de trampas fundadas en el hecho de que la dictadura consola el padrón electoral, consola todas las autoridades electorales, son sus títeres, todas las autoridades judiciales, todo el sistema de la institución dictatorial que no es democrático, que no tiene condiciones de Estado de Derecho y que no respeta los derechos humanos. Pese a eso... Y vamos a abreviar esta etapa. El triunfo del pueblo venezolano fue extraordinario en la campaña electoral porque le perdió el miedo al dictador y pese a los actos de terrorismo de Estado que la dictadura cometió en contra de la campaña, los candidatos tomando presos políticos, tomando rehenes, eh, apresando a los eh, dirigentes de la campaña electoral de oposición, bloqueando caminos, jaboteando, amenazando, cometiendo crímenes incluso de carácter personal, la campaña se ganó. Se llegó al domingo 28 de julio con una Venezuela empoderada, lista para ir a votar sin miedo, que le decía al dictador Maduro que se tiene que ir. La segunda etapa o la segunda batalla, el día de la elección y el consol electoral, el 28 de julio. Extraordinariamente ganada por el pueblo venezolano con una derrota definitiva sobre el dictador Maduro. Primero, el pueblo se volcó a votar eh, en masa, no hubo quien los pueda detener. Y segundo, esa votación que se vio en tiempo real y que fue impedida de que participen observadores internacionales idóneos, solamente estuvo ahí la Fundación o el Censo Carter y alguna otra gente impidieron la llegada de expresidentes, de instituciones de derechos humanos, de organizaciones internacionales electorales, de la Unión Europea, de organismos internacionales como la OEA. O sea, eh, trataron de que eso sea un espacio cerrado donde la dictadura pueda maniobrar. Pero pese a eso, el triunfo del 28 de julio abrumador y eh, mucho más eh, abrumador el control electoral que después eh, se reveló que había sido hecho por 600.000 mil venezolanos que estuvieron en cada mesa que documentaron cada comprobante cada papeleta de del de, de registro electoral y que permitió que en cuestión de horas Mientras la dictadura se autoproclamaba ganadora de una elección que no podía ganar, se presenta la prueba real. Y ahí entró, a partir del, del día siguiente, la tercera etapa o la tercera batalla en la que estamos ahora, que es la de la narrativa, donde chocan dos narrativas. La narrativa de la dictadura, que cometiendo otra cadena de crímenes se ha proclamado ganadora de una elección que no ha ganado. Falsifica, amenaza, asesina, eh, tortura, ejerce terrorismo de Estado y la narrativa de la verdad que muestra que el eh, mundo González Urrutia ha ganado la elección eh, superando, o casi por el triple o por más del triple de votos, a, al dictador Maduro. Entonces, y la cuarta etapa que va a venir después es la etapa de la transición del mando. Pero esta etapa de la narrativa es una etapa muy dura, muy difícil, porque es la etapa que define la caída de una dictadura que ya está derrotada. Y esta, esta lucha se está librando en dos frentes: el frente interno, donde la dictadura utiliza terrorismo de Estado, utiliza fuerzas de intervención transnacionales, cubanas, mercenarios Wagner de Rusia, tropa que han mandado de la dictadura boliviana para reprimir en el marco de lo que es el soporte que le brinda el socialismo del siglo XXI al caso chavismo bajo la dirección de la dictadura de Cuba, para reprimir al pueblo venezolano, tratar de desmovilizarlo y terminar con el reclamo popular de que se respete el resultado electoral, crimen, eh, delitos de lesa humanidad, el terrorismo de Estado, y en el otro lado, la presentación de la verdad. Las actas documentadas, el resultado electoral y el pedido de que se reconozca a Edmundo González Urrutia como el presidente electo. Esa lucha interna, una lucha muy desigual, porque el eh, dictador tiene todo el aparato tiene toda la fuerza y toda la violencia y además tiene el manejo de organismos y de autoridades que son sus títeres, que partiendo del CNE, del órgano electoral, siguiendo con los jueces, siguiendo con las autoridades del poder legislativo de la dictadura, eh, continuando con las jerarquías militares, todas están incluidas en ese proceso de crimen organizado, tratando de sostener lo insostenible. Y del otro lado, de nuevo, el gran liderazgo de María Corina Machado, el triunfador y ganador de la elección y presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, y un pueblo empoderado que está dispuesto a que no le roben el triunfo electoral que tuvo el 28 de julio. Ese es el la lucha interna, donde eh, vemos que la dictadura cierra redes sociales, ataca a todo el mundo. Pero el otro ámbito de esta esta tercera etapa o tercera batalla es el ámbito internacional en el que se disputa básicamente el reconocimiento del presidente González Urrutia como presidente electo ya lo ha reconocido la Argentina lo ha reconocido el Perú lo ha reconocido Uruguay lo ha reconocido Paraguay lo ha reconocido el Ecuador lo ha reconocido Panamá lo ha reconocido el Salvador lo ha reconocido un conjunto de otros países pero hay países como Estados Unidos Chile, que han reconocido que ha ganado la elección, pero todavía no lo reconocen como presidente electo. Porque hay una maniobra internacional que está demorando esto, que es la actuación de tres gobiernos o tres presidentes paradictatoriales, sirvientes de la dictadura del socialismo del siglo XXI, que son Lula de Brasil, López Obrador de México y Petro de Colombia. ¿Por qué eh, digo que esta es una maniobra? Porque ellos están aparentando una mediación en la cual simplemente están ganando tiempo para que Maduro siga masacrando al pueblo venezolano y trate de desmovilizar la, la, la dinámica popular de resistencia civil que hay, trate de controlar por la fuerza y la violencia y aplacar de esa manera y terminar imponiendo eh, su, su narrativa como lo han hecho en Nicaragua. 2021 en bolivia 2020 ahora en este escenario es muy importante recordar primero que es un gobierno para son gobiernos elegidos en democracia que eh, son eh, puestos en el poder en países democráticos pero cuyos gobernantes presidentes le deben al socialismo del siglo XXI haber llegado a esa posición Lula en el Brasil ha sido sacado de la cárcel para ser llevado después del lavallato a la candidatura a presidencial y a la presidencia de Brasil. Lula es además el fundador del Foro de Sao Paulo junto con Fidel Castro el año 91 y es junto con Fidel Castro y con... Eh, Hugo Chávez, el fundador del movimiento populista bolivariano en el 99, que luego se convierte en lo que es hoy día el socialismo del siglo XXI. Lula es el único dirigente vivo de este proyecto antidemocrático que con rótulo antiimperialista ha asolado durante todo el siglo XXI a las democracias de la región. O sea, no es imparcial. No es no porque tenga un certificado de haber sido democráticamente elegido en una elección también que tiene cuestionamientos él puede ser certificado como un hombre idóneo para mediar y ser neutral cuando tiene a, a, a maduro en medio para lo que hay que recordar que fue precisamente Lula quien apenas llegó a la presidencia del Brasil, abrió el Brasil y la política exterior del Brasil para recibir a Maduro y tratar de reincorporarlo al grupo de países de las Américas, inclusive eh, señalando que había que dejar de llamarlo dictador, lo que generó el rechazo de presidentes como Boric, como de Chile como el presidente La Calle Pú de Uruguay y otros. Entonces, ya ha actuado a favor del dictador Maduro y no, es, eh, no hay que creer en su imparcialidad. Eh, López Obrador está en el mismo peor camino. Él ha condecorado al dictador de Cuba contrata médicos, esclavos y servicios de esclavos eh, eh, ciudadanos cubanos a los cuales explota la dictadura, pese a la decisión de las Naciones Unidas que señala que eso es un crimen de compra piedras a Cuba. Ha recibido a Maduro como si fuera un dignatario de Estado, incumpliendo normas internacionales porque tenía que haberlo detenido en base a la orden de captura internacional con 15 millones de dólares de recompensa que existe contra Maduro, o sea, tampoco es imparcial. Y Petro es el eh, presidente de, de Colombia cuyo embajador en Venezuela ha declarado públicamente, y eso está en proceso de investigación en Colombia, que han financiado la campaña de Petro con dinero que le ha dado eh, Maduro y dinero que le ha dado el narcotráfico desde Venezuela. O sea, estos tres señores no pueden eh, tener ninguna condición de credibilidad ni imparcialidad para hacer lo que están haciendo en las últimas dos semanas, que es demorar la decisión de varios países de reconocer eh, a González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Han empezado con el, empezaron con el cuento de decir que se presenten las actas que después eh, eh, el CNE venezolano presente documentación. Y la última maniobra de hace 48 horas es que Lula ha hecho hablar a su asesor para decir que haya nueva elección. Y obviamente eso es objeto de repudio porque ya todo el mundo se ha dado cuenta que estos son tres eh, dirigentes políticos del socialismo del siglo XXI tratando de servir al mantenimiento de la dictadura de Maduro para tergiversar la verdad, para conseguirle una mesa de negociación, para ganar tiempo y para mantenerlo en el poder. La respuesta de la oposición es muy clara. La líder María Corina Machado ha dicho que todo lo que hay, hay que negociar es la entrega del poder. Que tiene que hacer maduro entonces esta fase es muy crítica porque en esta fase la dictadura se va a defender con todo y se está defendiendo con todo con todos los crímenes posibles y ha matado mil, más de 25 venezolanos tiene encarcelados a más de 2.000 personas hay tortura hay crímenes de lesa humanidad y hay eh, acción de intervención transnacional eh, la, la intervención y esto quiero ser eh, muy puntual se produce no solamente para que los efectivos de fuerzas cubanas, bolivianas y de Wagner de Rusia repriman al pueblo venezolano, se produce básicamente, en mi opinión, para consolar a los militares venezolanos. ¿Por qué? Porque si se revisan las actas de votación de los recintos militares, en todos los recintos militares, empezando por la Carlota y terminando por los cuarteles, eh, de diferente ubicación en el territorio venezolano pierde Maduro pero pierde eh, por tres a uno y esa pérdida supone que los efectivos militares venezolanos quieren un, un cambio entonces ante esa desconfianza han llevado tropa transnacional de intervención lo que prueba que Venezuela es un país intervenido para controlar a los militares y efectivos de seguridad venezolanos. Y básicamente lo que han hecho es desarmar las tropas nacionales, mantenerlos acuartelados pero bajo control de las tropas de intervención. Y en el camino deben estar ejerciendo presión a través de la familia, a través de los mecanismos de extorsión que tiene la dictadura, para forzar progresivamente a pequeños grupos de tropa nacional venezolana a participar de la represión. Pero a algún rato eso se les va a escapar de la mano porque los militares venezolanos, los policías venezolanos, los servicios de seguridad nacionales venezolanos saben que están intervenidos y que son presos en sus propios cuarteles. Pues Eso es quería, una, no te quiero interrumpir, pero aquí sí quiero eh, que me describas un poco más esto eh, en cuanto a, a lo, lo que esto, lo, tu apreciación. ¿Tú crees realmente que, porque este el punto de quiebre aquí es la Fuerza Armada, si ¿sí crees que, que va a haber un punto de quiebre ahí que se le va a revelar a los rusos, a los mercenarios, a todo lo que tienen ahí para controlarlo? Puede pasar, pero yo no creo que el punto de quiebre son las Fuerzas Armadas. El punto de quiebre ya se ha dado. El punto de quiebre ha sido la votación del 28 de julio y la prueba de esa votación. La, la dictadura ya está derrotada. Lo que pasa es que es una dictadura agonizante y, y las bestias cuando agonizan son muy peligrosas, dispuesta a todo, pero cada vez más sola, cada vez más aislada. Cuba, la dictadura de Cuba se ha cuidado de no operar directamente, han puesto a quemarse a López Obrador, a, a Lula y a Petro, y ya están quemados, se ha separado de ese grupo eh, Boric, que era otro de los gobiernos sí. para dictadura pero se ha marginado. Incluso había una gestión personal de Lula que ha viajado a Chile y Boric le ha rechazado su gestión y eso ha terminado con un disgusto de, de Lula. Muy poco cubierto por la prensa, pero 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 muy real. El eh, gobierno de los Estados Unidos ha vuelto a ratificar que el ganador de las elecciones es eh, no, no, González de Entonces ya la derrota ha sido inferida. Estamos en el proceso de que esta bestia agonizante que se llama la dictadura del socialismo del siglo XXI que ocupa a Venezuela como un territorio controlado, como un territorio sometido, no se quiere retirar. No es un tema de venezolanos. Es un tema de alta traición de un grupo de, de jerarcas del crimen organizado donde está Maduro, donde está Diosdado Cabello, donde está eh, el, el, el Rodríguez, aquel de, de, del Poder Legislativo, donde está el general Padrino López y sus entornos, que es todo lo que, lo que resiste esto, junto con sus operadores, sus títeres eh, del CNE y de los órganos judiciales y el fiscal, aquel que da vergüenza ajena por los crímenes que inventa y por las las maniobras delictivas espectaculares que comete cada tanto. Entonces ya están derrotados. Lo que estamos viviendo es un proceso de agonía donde la regla, que la tiene muy clara la oposición y el liderazgo de María Corina Machado y de González Urrutia, es persistir y resistir. Esto no puede terminar sino con la salida de la, de la dictadura de Maduro. Pero aquí hay unos efectos, les he mostrado el, los dos ámbitos... El interno y el internacional hay efectos muy grandes en esta en esta situación el pueblo venezolano no está luchando solamente por su libertad y por la libertad de venezuela en este caso en venezuela se está librando la lucha por la libertad de todas las américas el resultado de lo que pasa en venezuela va a determinar la vida de las américas en los próximos 25 años si se consolida este triunfo del pueblo venezolano y se retira la dictadura, se va a terminar muy rápidamente lo que es el oprobio, la amenaza, los centros de crimen organizado, el terrorismo, de narcoestados que lidera la dictadura cubana. La dictadura cubana está luchando, está peleando su sobrevivencia en territorio venezolano, porque pierde Venezuela y se acabó. Ya es un país miserable, imagínense sin Venezuela. La y, y eso arrasa a las dictaduras de Nicaragua y de Bolivia y arrasa un efecto mundial respecto a la influencia que esta gente vende en Venezuela a las dictaduras de China, de Rusia y de Irán. Entonces no estamos hablando de un tema venezolano, estamos hablando de un tema hemisférico y de un tema mundial. Si la cosa se pone turbia y no sale la dictadura, Venezuela se puede convertir en el tercer frente. De la primera guerra global. La primera guerra global tiene hasta ahora dos frentes calientes. Uno es la invasión de Rusia a Ucrania y el otro es la franja de Gaza. Y ahora la amenaza está del ataque de Irán. A Israel, pero eh, en América este es el punto caliente y lo saben las potencias y lo saben los países democráticos y la única alternativa es consolidar el triunfo del pueblo venezolano para que a partir de la recuperación de la democracia en Venezuela se proteja todo el sistema de seguridad eh, interamericano. Imagínense ustedes que Maduro se quede. Vamos a subir de 8 millones de exiliados a 13 o a 15. ¿Quién va a perder? Van a perder los propios gobiernos y los propios pueblos que ya están presionados por esa migración forzosa. Colombia, Brasil, Perú, Chile, Argentina, Estados Unidos, México. Eso no le importa a López Obrador, ni a Petro, ni, ni, ni a Lula, porque son serviles a las dictaduras, pero sí le importa a los pueblos. En cambio, si se consolida el retorno a la democracia en Venezuela, vamos a ver el regreso de los venezolanos y va a haber un respiro en todos estos países que he mencionado, en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, en México, en países europeos, porque los venezolanos quieren volver a su país. Entonces, eh, más allá de ese efecto que es el que se puede mostrar con números y con un efecto casi inmediato, vean ustedes lo que es Venezuela hoy día como centro de tráfico de drogas, como centro narcoestado, como centro de amenaza a la paz y seguridad internacionales, como base de amenaza para las dictaduras extracontinentales y todo lo demás. O sea, en Venezuela hoy día se está librando la lucha por la libertad de todas las Américas, como un día se empezó eh, 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 con, con la lucha que terminó liberando a todos los estados, a cinco estados de Sudamérica. O sea que esa es la importancia. Estamos en la tercera etapa o en la tercera... En el tercer escenario, en la tercera batalla, que es muy crítico y que va a tomar varias semanas más, va a tomar seguramente meses. Cuando hicimos este comentario antes de la elección, Patricia, dijimos que esta tercera etapa que llamamos la de la discusión de las narrativas, o sea, quién ha ganado, quién es el presidente que ha sido electo, iba a ser la etapa más larga y más dura y que podía tomar mucho tiempo, pues ahí estamos. Y la regla es persistir y resistir porque Venezuela ya ha ganado, la dictadura ya está derrotada y está en un proceso de agonía. ¿De, de qué forma ves tú eh, al final de esta tercera etapa eh, la, la salida de Maduro? Yo veo que van a tratar ya en, en, en el límite de la derrota de buscar un proceso de transición con determinadas garantías para el crimen organizado. Hay que mirar lo que fue la transición de 1990 del sandinismo a doña Violeta Chamorro. Le hicieron tres barbaridades a Nicaragua, que permitieron que después regrese la dictadura que hoy día está instalada en Nicaragua. Eh, se quedaron los corruptos, el sandinismo con la piñata, que era todo lo que habían robado, se llama piñata en Nicaragua. Sí. Todas las, saltaron todo se quedaron con eso, impunidad. Se quedaron bajo el mando del ejército, o sea, el ejército siempre fue sandinista, nunca fue de Nicaragua, y se quedaron con un partido político operativo en el sistema, eh, como si fueran parte del sistema político. Entonces, hay que ver qué es lo que se negocia, pero hay que recordar como ejemplo histórico también en un ámbito mayor, que después de la Segunda Guerra Mundial lo que se hizo con los partidos que atentaron contra la paz y la seguridad internacionales fue eh, marginarlos del escenario legal. Eh, eh, se acabó con el movimiento imperialista del... De del Japón y se acabó con el nazismo en Alemania. Imaginen ustedes que no se hubiera hecho eso y se hubiera permitido que el nazismo siga siendo un partido político en la estructura democrática de la nueva Alemania. Pues eh, estaríamos seguramente eh, ya desde hace rato con un gobierno nazi. O sea, la manera de transitar de una dictadura a la democracia tiene por lo menos dos elementos que yo siempre he sostenido y que los he señalado como el fracaso. De la gestión de Juan Guaidó en Venezuela y de la señora Áñez en Bolivia. Si no se elimina y se suprime y se su sustituye el sistema jurídico de la dictadura, no hay transición. Y si hay impunidad, tampoco hay transición. O sea, eh, y que entonces, sin impunidad, ¿qué garantías se le, puede, se le pueden dar a ellos? Yo creo que hay eh, cierto tipo de garantías que se pueden negociar. Verán eso en el proceso de transición, pero uh, hay, una, hay otra regla que dice que lo perfecto es el enemigo de lo bueno, hay un dicho que dice que la política es el arte de lo posible. Entonces veremos. Primero que se reconozca, eh, la tercera etapa se va a cerrar cuando esté reconocido en plenitud, incluso por el régimen dictatorial de Venezuela, que el mundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela. Ahí empezamos con la cuarta etapa y ahí podemos empezar a comentarla para ver las condiciones y el tiempo en que eso ha sucedido. Bueno, muchísimas gracias Carlos, pero hasta ahora todo ha sido tal cual como eh, tú lo, lo eh, dijiste aquí en el programa antes de las elecciones. Así que ojalá que se cumpla en su totalidad. El tema, el tema, el tema es que solo hay que leer los hechos. ¿sabes? Este no es una cuestión de deseo ni de buenas intenciones. El triunfo del pueblo venezolano es abrumador. Lo conoce y lo reconoce todo el mundo, primer elemento. Segundo elemento, los crímenes de lesa humanidad, violaciones de derechos humanos y terrorismo de Estado del régimen son definitivos, son infragantes, están siendo cometidos en tiempo real y el mundo los está mirando con la revolución tecnológica. Entonces, no hay manera de ocultar eso. Y tercera cosa... Y el, el, los países democráticos saben que de permanecer ahí eh, eh, la dictadura, eso va a ser Cuba dos y les va a costar eh, su seguridad, les va a costar su estabilidad y van a tener que tomar medidas mucho más drásticas en el futuro muy cercano porque eso es inadmisible. Bueno, que así sea. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Mucho gusto.